Simetría. Las funciones pueden ser simétricas. ¿Qué significa que algo es simétrico? ¿La letra B mayúscula es simétrica? ¿Sí o no? Sí, porque si la doblo por aquí, me queda lo mismo. ¿Vale? ¿La A mayúscula es simétrica? ¿O por dónde la tengo que partir para que sea simétrica? Por aquí. Entonces hay funciones que si yo las dibujo son simétricas. Por ejemplo, las parábolas son simétricas. ¿Vale? Cuando se pueden doblar con respecto al eje Y, se dicen que tienen simetría par. Simetría par. Si doblo por el eje Y, cae encima de la otra. Entonces, la letra A tiene simetría par. ¿El símbolo infinito tiene simetría, no? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Así? ¿Solo? Y así también. Súper simétrica. Qué chulo. Venga, otra función que tenga simetría par. Que yo la doble y me dé lo mismo. Hay una función muy divertida, que es la función valor absoluto, que no creo que la veáis, pero nunca está de más saber que es simétrica. Par, si la doblo por aquí, me da lo mismo que si la doblo por aquí. Y ya funciones más complicadas que sean simétricas, no os van a poner la representación, solo pueden pedir que digáis cómo es. Pues por ejemplo, esta. Es simétrica. ¿Qué parece eso? Esta es la simetría par. A ver, y ahora viene la simetría impar.�